Muchas gracias. Vamos acercando ya al final del concierto y bueno, antes de ir acabando, quería agradecer a Bogi, a Vic en especial por darnos la oportunidad de presentar la música aquí en este club. Como ya saben, bueno, yo creo que es el único que está apostando por el jazz, sobre todo música jazz en directo. Y bueno, nadie sabe mejor que es lo que cuesta, sobre todo en tiempos actuales, mantener la música en directo y sobre todo el jazz. Y bueno, también a Demi, que está en el sonido, fuerte aplauso. A Borja, que está defendido. Que viene bastante buena gente, porque si no. Bueno, todo el equipo de familia, eso es un placer siempre venir a trabajar, me gusta encantado por todos ellos. Nada, vamos a seguir con otro tema que se llama Green Birds, también escrito, parece que no se traduce en Holanda, pero bueno, entre la lluvia y el mal tiempo, pues se pasa mucho tiempo en casa. Y en un árbol, eso es. Viviendo en un árbol, sí. Y bueno, este tema se llama Green Birds porque al pasar tanto tiempo en casa, una vez que es donde viví, siempre todas las mañanas, bueno, cuando amanecía, no era que me estaba despertando a esa hora y cuando estaba acostando, pero bueno, a esa hora veía siempre pasar, bueno, primeros años eran una banda de 20, 25 pájaros verdes de estas hospitales, no sé si sabes cuáles son, que hacen mucho ruido. Cotorras, bueno, pues eso, que estuvo invierno menos 10, las cotorras ahí tropicales, pues sí, se adaptaron y en, yo qué sé, en 4 o 5 años eran placa, de hecho, eran como 100, y siempre pasaban por delante de la ventana y iban a comer, a descubrir que era un árbol que había ahí. Pasaban por la mañana y a la hora de la puesta del sol volvían, entonces, bueno, la verdad que era un espectáculo como un cotidiano para mí, y nada, este tema, por eso que me inscribo.